Por lo general, antes de acostarme, acostumbro a ver un ratito videos. Estaba viendo videos de TikTok y me topé con este video. El video es en una recepción de una graduación de unos chicos de universidad y como puedes ver los chicos están haciendo el ingreso a las instalaciones a través de su teléfono y escaneando un código QR. Y también se alcanza a ver la computadora en la cual cuando una vez que escanean ahí les aparece el nombre de quién, del invitado, del festejado, en qué mesa van, en qué silla y obviamente si alguien intenta de ingresar con un pase duplicado o pirateado pues ahí va a salir luego luego. Ahora, ¿qué es lo padre de ese video? que ese programa es mío. Ese programa yo lo desarrollé en conjunto con una wedding planner y la verdad es que me emocionó el estar viendo videos de TikTok y que me saliera ese video. Y con este programa puedes controlar el acceso de las personas, ya sea, bueno, en este caso fue una graduación, pero puede ser una boda, unos 15 años, un cumpleaños, un montón de cosas. Prácticamente se puede usar para lo que quieras. Y hay tres cosas o tres etapas en las que te puede ayudar este programa a controlar tu evento. Número uno, es antes del evento. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitas es un archivo en Excel en el cual subes la información de los invitados, si es que tienes el número de mesa y de silla, si no, no. Lo subes al programa y con el mismo programa puedes crear los pases. Ya sea tomar una de las versiones que ya están prediseñadas y ya nada más pones ahí la información que quieras que aparezca en el pase, te genera todos los pases y estos se los mandas a tus invitados, ¿sí? Por WhatsApp, por correo, como quieras. Una vez que ellos los tienen, donde viene el código QR, pueden darle un clic. Los va a mandar a un link y ellos pueden confirmar la asistencia. Si es que sí van a ir, que no van a ir, incluso pueden poner un mensaje para el festejado o el organizador en este caso. Y toda esta información se va a ver reflejada automáticamente en el programa, incluyendo los comentarios. Entonces está bastante padre porque puedes saber quién sí va a ir o quién no. Número dos, es el día del evento. Obviamente el día del evento ellos van a llegar con su teléfono, tú escaneas y de esa forma puedes saber qué tantas personas han llegado, qué tantas personas faltan, si alguien quiere entrar con boleto duplicado y todo esto que básicamente es como lo más importante. También puedes ver la distribución de las mesas y qué tanto está ocupado ya. O sea... Puedes saber qué tantas mesas ya se llenaron o si hay alguna que todavía tenga espacio. Eso también creo que es bastante práctico para los organizadores. Y número tres es después del evento, porque puedes generar cualquier tipo de reportes. Puedes saber, obviamente, cuántas personas faltaron, cuántas personas llegaron, los nombres de las que faltaron, si quisieron entrar con boletos duplicados, qué tanto se llenaron las mesas. Bueno. Información en general de todo eso. Entonces, si te interesa, te voy a dejar el link en la descripción, es pasesQR.com, la verdad está bastante fácil. El programa puedes descargarlo, instalarlo totalmente en tu máquina gratuito y utilizarlo por hasta 100 personas. Después de 100 personas sí tiene un costo, pero vamos a hacer algo. Si te interesa utilizarlo para más de 100 personas, a la hora que generas tu evento, te pone ahí un código. Ponme en los comentarios el código. Y yo te lo puedo activar para que es, funcione para más de 100 personas. Y sirve que me das tu opinión, tu feedback, que la verdad ahorita es lo que más me interesa. ¿Vale? Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Adiós. ¿Qué fue un comercial? Pues sí, fue como un comercial, pero un comercial mío. No de una empresa ni nada. ¿Va? Apóyame. Y si puedes compartirlo con alguien que creas que esté interesado, también te lo agradecería mucho. Adiós.